Buenas tardes y bueno bienvenidos. Primero agradecerles como siempre que estén ahí esperando la charla y sobre todo también agradecerles pues tantísimos comentarios que me dedican a lo largo de, de estos días. Bueno hoy saben que es un día muy especial aunque no lo podamos celebrar es el día internacional de los monumentos y por ello vamos a hablar hoy de un monumento de una zona monumental importante quizás eh, una gran desconocida para la inmensa mayoría de los malagueños y donde podemos resumir muy bien pues lo que fue la historia del siglo XIX y buena parte del XX de nuestra querida Málaga. Lo primero, espero y deseo que estén todos bien, digo de salud. Y sobre todo de ánimos, ya llevamos 36 días y la cosa se hace un poco cuesta arriba. Pero espero y deseo que por lo menos que sea en este ratito, pues se les olvide y dentro de poco, pues podamos hacer todo esto que, que vemos de manera virtual, lo podamos hacer como siempre, en vivo y en directo, y sobre todo compaginarlo con esa salida y esas rutas como a mí tanto me gusta. Pero vamos a iniciar esa andadura de hoy, eh, hablándoles, como le decía, del cementerio de, de San Miguel. Y es un sitio muy especial, un sitio, tengo que decirles que hoy no les voy a hablar, yo, algunos a ver el, el enunciado cementerio histórico de San Miguel quizás pensaría que le vamos a hablar de, de esoterismo, de cosas de estas extrañas, para nada, le vamos a hablar de cuestión histórica, patrimonial y sobre todo, como les decía, de esos personajes que han fraguado la historia de nuestra querida Málaga. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo llegamos hasta aquí, los orígenes del cementerio y, sobre todo, aunque sea un breve resumen, es algo, la muerte, que ha preocupado desde siempre a nuestros antepasados, al igual que a nosotros, aunque nosotros lo habíamos analizado un poco. Quizás ahora nos han puesto un poco a, al día. Y la verdad, sobre todo, porque la esperanza de vida ha, ha cambiado, ha mejorado bastante. Después iremos hablando de qué esperanza de vida había en cada época y, sobre todo, una necesidad, una necesidad, sobre todo por cuestión de creencia y, sobre todo, por cuestión. De amor hacia sus familiares y a, su, a la gente querida que se le iba yendo. Bueno, vamos a iniciar esa andadura y lo vamos a hacer eh, en principio con el significado, evidentemente, el que significa cementerio, no sé si se han planteado alguna vez, viene del griego, eh, coimeterium, viene a significar algo así como dormitorio, lugar de descanso. Es el lugar, según la creencia cristiana, donde los cuerpos duermen hasta que llega el día de la resurrección. Eh, por ejemplo, también eh, en el cementerio cuando hablamos todo tiene su, su significado y su explicación. Por ejemplo, la palabra tumba, eh, pues como ven es la memoria, es el recuerdo, una forma de perpetuar el recuerdo de nuestros seres queridos. Eh, sabemos que siempre están ahí y sobre todo siempre queremos lo mejor dentro de nuestras posibilidades, porque también veremos que hasta para morirse hay distinción de clases sociales, lo vamos a ver desgraciadamente es así. Y bueno, es algo que ha marcado nuestra cultura nuestra tradición como pueblo también. Eh, si nos eh, vamos allá en el tiempo, pues el primero que hace alusión a la palabra cementerio, que lo hace por primera vez el señor que están viendo ahí, que es tertuliano, y que vivió entre el 160 y el 220, y que, bueno, ella menciona como lugar o morada de descanso, de reposo. ...y donde las almas esperan pues ir al otro lado... A, ...o al paraíso según algunas creencias... ...desde muy antiguo pues eh, nuestros antepasados... ...se han ocupado de buscar esas tumbas... ...esos enterramientos, ahí tienen por ejemplo... ...los enterramientos de corredor o los tolos... En, ...concretamente esa es la cueva del Romeral... ...aquí en la provincia de Málaga... ...o por ejemplo cómo se hacía en la antigüedad... ...en la etapa antigua... ...ahí estamos viendo concretamente la zona de Egipto... ...tanto en Teba como en Memphis... ...pues se eh, enterraban a sus muertos fuera de las ciudades... ...algo que nosotros hemos empezado a hacer... Prácticamente no hace tanto tiempo. ¿eh? ...y También lo vamos a ver. ...bueno, En la, en la etapa griega, pues eh, como ven, en Atenas había una vía sagrada y que estaba bordeada de monumentos funerarios. Ahí eh, la intención era no alejarlos a los fallecidos del, del mundo, sino que estuvieran siempre en el camino de paso para que no olvidáramos eh, su recuerdo. Eh, por ejemplo, fíjense qué curioso, ahí tenemos la tumba del rey de Caria, Mausolo. Que fallece pronto y su esposa Artemisa de Arnicarnaso, que la tienen ahí, pues eh, mandó a hacer el más suntuoso de los edificios que existió jamás, eh, tanto en materiales semipreciosos como en los trabajadores que ejecutaron esa obra. De ahí que el monumento, si es en honor a, a Mausolo, recibió el nombre de Mausoleo por nosotros vamos a hablar de mausoleo quizás más apropiado y que utilice sea la palabra panteón, pero bueno, ya saben también el origen de otra, de otra palabra. En la época judía, ahí en el mundo judío, en la etapa antigua, pues que hace poco hemos pasado la Semana Santa, pues los judíos también enterraban en, en cuevas, a las afueras de la ciudad, siempre por motivos higiénicos. Quizás los que se aventuraron un poco más fueron los romanos. Los romanos enterraban a sus difuntos en sus casas, en los patios e incluso guardaban las cenizas también. Fíjense qué cosa curiosa. Quizá a nosotros nos parecería eso un tanto moroso. Eh, a los soldados que morían en defensa de, de la patria, a sus mandos, pues se les dejaba reposar en el mismo lugar donde habían fallecido. Si era una batalla importante, por ejemplo, ahí les pongo ...pues esa clara alusión a la batalla de Maratón, donde 192 soldados pues, atenienses pues, perecieron. Y ahí está la tumba donde están enterrados, justo debajo de ese túmulo, están esos 192 soldados de aquella célebre y famosa batalla. También había otro tipo de, de, de hacer memoria, de manera de hacer memoria a los a lo difuntos, y es el cenotafio. Ahí tienen el cenotafio de Druso en Maguncia, y el cenotafio es una palabra que viene del griego cenotafio, que es, por ejemplo, es un túmulo. Una especie de monumento, un sepulcro sin cuerpo, con la intención, pues imagínense, de que alguien que ha fallecido en la guerra, que ha fallecido en un naufragio y que no se ha encontrado el cuerpo, pues eleva esa especie de monumento. Ellos erigían también estos cenotafios porque estaban en la creencia de que servían, esto es una leyenda, ¿eh? servían para evitar que las sombras de aquellos que no habían recibido sepultura anduviese errante durante un siglo. Antes de ser admitido en la zona, como decíamos el otro día, de los Campos Elíseos, o sea, en el paraíso. Fíjense las creencias de nuestros antepasados. Nosotros tenemos cenotafios también aquí en Malga, no concretamente en San Miguel, pero sí, por ejemplo, tenemos un cenotafio muy singular en el Cementerio Inglés, dedicado a Robert Boy, ¿eh? aquel compañero que venía con José María de Torrijos, del que sí vamos a hablar hoy un rato en la tarde de hoy. También había lo peor que podía ocurrirle a una persona. ...es que se le negara la sepultura, era casi como aquello una crueldad máxima... ¿no? Eh, ...bueno ahí dice por ejemplo Eliada nos, nos cita pues esa amenaza de Aquiles a Héctor... ...y que dice algo así, dice nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros... ...aunque me den diez o veinte veces el debido rescate... ...ni aun así la venerada madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo y devorarán tus entrañas. Venga, tengo que decirles que luego, según la Iliada, los dioses fueron clementes y al final no se dejó sin sepultar el cuerpo. Bueno, como ven, eh, no deja de ser curioso como nuestros antepasados, pues siempre tenían muy presente el tema de la muerte. Por ejemplo, en la etapa romana la esperanza de vida eh, este, estaban en torno a los 30-32 años. Era lógico pensar. Que les preocupara tanto la muerte, la sepultura, la tumba, eh, sobre todo porque convivían a diario. Eran muchísimas las enfermedades, muchísimas las epidemias y muchísima la gente que fallecía en este tipo de circunstancias. Bueno, ahí también vemos que en la antigua Roma, al principio, como les decía, se enterraban en sus casas y más tarde, por razones de higiene, que también nos afectarían a nosotros, quizá demasiado tarde, pues se prohibía esa costumbre y se plasmaba esa reglamentación en las doce tablas. Ahí tienen una representación de esas doce tablas. donde eh, se contenían, entre otras cosas, pues las normas para regular la convivencia. Bueno, Antonino Pío fue el que la hizo extensiva a todo el imperio. Ahí tienen ustedes a Antonino Pío. Bueno, dentro de esa reglamentación también aparecía pues, la relativa a los difuntos y a los enterramientos. Eh, se podían inhumar intramuros, o sea, dentro de las ciudades. tan solamente a las vestales. ...o por ejemplo, a los generales que habían obtenido un gran triunfo... ...ahí tenemos un sarcófago, un gran general... ...y que se podía enterrar en intramuros... ...y nos saltamos la normativa de medida higiénica... ...también a los sacerdotes... ...y cómo no, a los servidores del templo... ...eso tenían eh, libertad para ser enterrados en sitios eh, sagrados... ...y en el interior de las ciudad ...el resto de la población, pues se construyeron algo parecido... ...al igual que en la antigua Grecia... Pues tumba a lo largo de los caminos que conducían a las ciudades, como por ejemplo en la vía Flaminia, en la vía Apia o en la vía Aurelia. Siempre para, aunque sea en el contacto visual, estemos siempre en contacto con nuestros antepasados, con nuestros difuntos, ¿eh? para que nunca nos olvidemos de ellos. Después vino una práctica que era la, la de los columbarios, eh, la de la incineración. Bueno, columbario es una palabra que viene. Eh, a significar algo así como eh, nido de paloma, eh, viene de columba, y el primero que se utiliza, el primero que se, se guardan sus cenizas en un columbario, pues es Sila, ahí lo tenéis, un escónsul romano, y es el primero que oficialmente tenemos eh, que realiza esta práctica. Ahí ven perfectamente cómo en, se parece prácticamente a los nidos de paloma, esos nichos que nosotros tenemos hoy tan común. Y que utilizamos tanto, ¿no? Quizás por aquello del espacio y también, sobre todo, por aquello de la higiene. Bueno, las la sepulturas, según dicen las 12 tablas, y tenemos otros tipos de 12 tablas, pues eran de cada particular y estaban a perpetuidad. ¿eh? No como ahora que la mayor parte de las veces son de alquiler. Y esto nos los indica en varios escritos, pues Cicerón, saben ustedes que Cicerón es escritor, político, filósofo, gran orador, pues no lo deja plasmado hasta la sociedad. Y de ahí tomamos ese dato importante de que en esta época se regularizaba a través de las Doce Tablas y las tumbas se compraban a perpetuidad. Eh, para los cristianos ya eh, los cuerpos eh, dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios católicos también se le llama campos saben ustedes, y se llama campos santos porque ya en Pisa eh, hicieron acogiéndose a esas medidas higiénicas que eran necesarias para mantener en buen estado lo que es las ciudades, pues en el cementerio que se construyó en el siglo XIII, dentro de la ciudad, pues se levantó todo y se rellenó con una capa de arena traída de tierra santa en las galeras pisanas, dicen que concretamente del Golgetán. Vayan ustedes a saber lo que sí es cierto, que a partir de entonces se le empezó a denominar con el sobrenombre de Campo Santo. Ahí tienen ese cementerio del que estamos hablando, es un cementerio monumental que se encuentra muy cerca de la Catedral de Pisa, en el campo de Miracoli, y bueno y es el que hace la referencia a esta historia cuando hablamos de Campo Santo. También se utilizaron, nuestros primeros cristianos utilizaban las catacumbas como enterramiento, ahí lo están viendo, esos nichos eh, excavados en la, en la roca, ...o por ejemplo también Constantino... ...pues eh, inició el precedente... ...de volver a enterrar... ...dentro de la iglesia... ...y concretamente él está sepultado... ...en el atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles... ...ahí tienen un grabado antiguo... ...si buscan en internet podrán ver... ...pues esa, esas imágenes antiguas... ...algo ellos grabado... ...y ya en el 563... ...y después del concilio de Braga... ...se prohíbe terminantemente la inhumación... ...dentro de las iglesias... ...tratando los concilios que hubo posteriormente... De mantener esa prohibición, aunque tengo que decirles que con muy dudosos resultados. La gente eh, quería ser enterrada en lo más cerca posible de lo sagrado, y eso se va a dar eh, por bueno en la Edad Media, sobre todo hablando de nuestra ciudad, como después haremos ese breve recorrido desde la etapa antigua hasta la actualidad, pues eh, era eh, la inmensa mayoría de los, de los creyentes que querían estar enterrados en cerca de. ...de su iglesia o de su santo, de su devoción... ...bueno ahí tenemos que en la España de los Godos... ...concretamente hacia el 416... ...se enterraba a los difuntos fuera de las ciudades... ...y ya en la Edad Media se había consolidado esta... ...una eh, práctica... ...a pesar del concilio de Braga y de los concilios posteriores... ...de algunos enterrarse cerca de los conventos... ...cerca de las iglesias... ...o incluso había iglesias que tenían cementerios propios... ...bueno... Eh, aunque eh, a pesar de que la autoridad eclesiástica, cuando se reunían, decían una cosa, si en la práctica se hacía totalmente lo contrario. Ahí tienen, por ejemplo, en el Foro Jugo, en el año 1241, se impedían en el Foro Jugo los enterramientos en iglesias y en los centros urbanos. En las partidas de Alfonso X, el Sabio, también se reiteran estas prohibiciones. E incluso eh, la orden de construir cementerios viene desde 1773 en esa nueva recopilación, o novísima recopilación, que así se llamó, de las leyes. Eh, después vino a reiterar en este aspecto, pues como todos ustedes saben, aquel monarca eh, que fue Carlos III. Ahí tiene la novísima recopilación, que es eh, quizás eh, el, el conjunto de leyes prácticamente que mm, regía todo el país entonces. Ya hubo que tomar buena nota, sobre todo porque hubo una epidemia de peste en Guipúzcoa. ...en la localidad de Pasaje, en 1781... ...y donde hubo un número excesivo de inhumaciones dentro de Iglesia... ...con lo cual hizo que la epidemia se propagara con mayor facilidad. De ahí vino que muy pocos años después, en 1786... ...como les decía, Carlos III, concretamente el 3 de agosto... ...pues eh, por iniciativa de Florida Blanca, pues emitía una real orden... ...que es esa que van a ver ahí, y este es Florida Blanca... ...y esa es la real cédula... En la que dice que había que construir fuera de las ciudades, en lugar que estuviera ventilado, en un lugar más o menos a un kilómetro de distancia, donde hubiera agua y si estaba en alto mucho mejor, donde se pudiera airear. Bueno, bien es cierto que no le hacía mucho caso a Carlos III. De hecho, su hijo Carlos IV, en 1799, recomendaba otra vez que se pusieran en práctica las ordenanzas de su padre, porque algunas localidades sí se habían puesto en marcha, pero la inmensa mayoría no. Y, e incluso. Ahí tienen a José Bonaparte, estamos hablando ya del siglo XIX, y de Fernando VII, que daban las instrucciones precisas para que se llevara a buen efecto la realización de estos cementerios. A nosotros eh, nos llegará, el tema de los cementerios llegará un poco tarde y siempre nos llegará como consecuencia de algo importante. Y en este caso fue de una gran epidemia que fue la de 1803-1804 que después hablaremos. Vamos a hacer un recorrido breve por esa forma de enterrar que ha habido en Málaga a lo largo de los siglos. Bueno, en Málaga se han encontrado enterramientos de diferentes épocas. Bueno, ahí tienen concretamente enterramientos de la época Fenicia, en la calle Campo Elisio, que ya les hablaba cuando hablábamos de la etapa Fenicia y de la etapa romana de la ciudad, que se encuentra en la ladera de Gibraltar, mmm, cerquita de lo que es el antiguo barrio de la Coracha y del aparcamiento de Mundo Nuevo. Bueno, pues ahí tienen pues, esa especie de eh, nicho donde aparecen incineraciones. Ahí vemos esa especie de fosa también en la zona de Campo Elisio. Estamos hablando de la etapa fenicia y la etapa romana. Se enterraba al difunto con sus eh, prendas más preciadas y también pues con los restos una vez incinerados en esa especie de nicho. Bueno, ahí ven otra instantánea. Aquí vemos la tumba conocida como El Guerrero Griego, que fue descubierta en el año 2012 en un solar entre las calles Refino y Calle Jinetes de la capital malagueña y que según las pruebas del Carbono 14 dice que es un varón, con unos 40 años, y que mediría más o menos entre 1,70 y 1,80 de altura, y por lo que se ve, incluso con el ajuar que, que apareció, pues entre ellos aparece con una la lanza, la punta estaba doblada, un quema perfume, una patera de plata, un escarabeo de cornalina y algo muy importante, ese casco, ese casco que es un poco el que le dio esa definición del guerrero griego el guerrero Oplita y que podemos ver y disfrutar sobre todo en el museo de Málaga allá en la antigua aduana bueno pues eh, seguimos en la etapa fenicia de la ciudad en la etapa romana pues le traigo esta instantánea parecida a los campos elíseos apareció a finales del XIX en una tumba y seguramente en aquella época pues en nuestra ciudad sufría una de esas muchísimas epidemias que padeció ...y cubrieron el cuerpo de esta señora con una especie de yeso... ...y ¿qué ocurrió? Pues que saben ustedes que el yeso fragua... ...al instante, prácticamente al instante... ...y nos permitió pues que quedara plasmada... ...la impronta de esa señora en el yeso... ...con lo cual haciéndole el vacío de barro... ...pues es la imagen que le estoy ofreciendo ahora mismo... Eh, ...vemos que es una señora, se lee perfectamente el rostro... ...y que está envuelta en un sudario, como ven pues eh, no deja de ser curioso es algunas veces estos descubrimientos. También en la etapa romana nos tendremos que ir a nuestro teatro, les dibujo para que vean mmm, dónde está y sobre todo para que se acerquen cuando ya acabe eh, el confinamiento. Bueno, tenemos distintas tumbas porque el, el teatro romano se abandona. Se abandona y se transforma en una factoría de producción de Garo. Y también, a partir del siglo IV, se transforma en un cementerio, cementerio cristiano. Vemos las tumbas, aquí vemos una, si la ven ahí, aquí vemos otra. Esto es una tégula. Vamos a verla más de cerca. Imagínense que el finado está dentro. Se le coloca una losa, haciendo como si fuera una especie de tejadillo, otra al contrario, y se le coloca este caballete de teja encima, a los pies. Y a la cabecera, pues se coloca otra loza que darían con el cierre prácticamente de lo que sería la tumba. Vamos a ver otra para que vean. Ahí tienen el, los restos de ese ciudadano romano y cómo se, le, se ha levantado un lateral para que tengan idea de cómo sería una tumba en este periodo y de las cuales tenemos en el Teatro Romano. En la excavación se pudo datar y tienen una en el Centro de Interpretación del Teatro Romano de Málaga donde la pueden admirar. Ya en la etapa musulmana... Decía Guillén Robles hablando del principal cementerio de la ciudad, que sería el de Gibraltar, aunque tuvimos otro antiguo, un cementerio miral, prácticamente a orilla del mar, eh, apareció en la acera de la Marina, y también han aparecido diferentes eh, tumbas y así agrupaciones de restos en diferentes puntos de la ciudad. Pero la zona más importante sería el cementerio, que algunos le llaman de Gibraltar, otro de Calle del Agua. Bueno, es un cementerio que partiendo de la falda del monte Gibraltar, pues prácticamente que sepamos llegaría casi hasta las inmediaciones. ¿eh? como poco, de la actual calle Carrión. ¿eh? Así que fíjense si era amplio ese cementerio. Bueno, ahí tienen una de las excavaciones y dice Guillén Robles, en su libro de la Málaga Musulmana, dice que era un pintoresco jardín donde los árboles daban sombra a las tumbas y arroyuelos cristalinos corrían entre arriate. Vamos a ver algunos de esos restos, concretamente sé que no han tenido la oportunidad de ver todavía, porque no está abierto evidentemente, lo que sería esa zona de calle del agua. Bueno, ahí tiene restos de una de las tumbas con esos dibujos geométricos eh, labrados en una de las tumbas. Eh, vemos ese es uno de los eh, se le llama al Valentín que apareció en la calle Carrión... porque apareció el 14 de febrero el día de, de los enamorados ahí que el sobrenombre que le pusieran a estos restos pues era Valentín bueno ahí tenemos restos de una tumba localizada en calle del Agua una tumba nazarí del siglo XIV nosotros le decimos tumba orejeras porque ven que en la cabecera pues tiene como si fuera la silueta de un oso de peluche y reciben el nombre de tumba orejera. Lo tienen tanto a la cabecera como a los pies. Dependiendo de, del difunto, puedes tener más riqueza menos riqueza. Estos, como ven, son eh, esas piezas orejeras, les falta lo que serían las orejas, pero ricamente epigrafiadas, eh, vidriadas eh, en, en cerámica, y depende de, del ciudadano que estuviera enterrado y de los posibles de ese señor. Pues saben que les decía que en esto de la muerte también importa lo que uno tenga bueno, restos arqueológicos localizados en la ciudad siempre de costado mirando hacia la Meca ¿eh? y son los más característicos los que más gran número se van a encontrar en el centro histórico de Málaga también tenemos cementerios judíos cementerios judíos cementerio judío que estaba fuera de la población próximo a, a los barrios, al centro histórico y se localizaron en la falda de Gibraltar y hacia el camino nuevo bueno, siempre ellos los enterraban con la cabeza mirando hacia el oeste, eh, boca arriba mirando hacia el oeste, para que eh, estuvieran mirando Jerusalén para cuando llegue el día de la resurrección. Como ven, hay algunas cosas que son afines, uno hacia el oeste, otro hacia la Meca, pero siempre buscando un poco el motivo religioso. Y tras la reconquista, pues saben que ya les he contado muchas veces que tras la reconquista de la ciudad se configura una nueva ciudad, una nueva creencia, una modificación de ciudad y una modificación de costumbres. Y entre ellas, pues eh, los cementerios empezaron a depender de las iglesias. Cada parroquia tenía su enterramiento, su pequeño cementerio. Las clases populares y los artesanos se enterraban en las parroquias, que era donde se ubicaban sus cofradías. Nacieron las cofradías en un principio eh, como ayudas eh, al menesteroso, como ayuda al enfermo, como ayuda a los cautivos, eh, como ayuda ante la gente que estaba en, en pecado. Y también sobre todo como una mutualidad de entierro. Había muchísimos que se hacían hermanos de una cofradía para tener asegurado su futuro enterramiento. Es curioso. Si leemos los estatutos de muchas de las antiguas cofradías, pues algo muy importante es el enterramiento de sus, de sus hermanos. Bueno, ahí tenemos pues eh, concretamente un enterramiento que es muy conocido por todos ustedes. Este sería lo que es la crista de la iglesia de Santiago. Como ven, pues aquí serían enterrados pues aquella gente pudiente o quien pudiera pagar ese tipo de enterramiento. Vemos que en el sagrario se sepultaban los desamparados, o sea, los reos o los que habían muerto violentamente. En cambio, en la catedral, pues eran los miembros del cabildo que tenían su bóveda, y el cementerio general, sobre todo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, estaría situado entre los barrios de la Victoria y de Capuchino, una zona conocida con el sobrenombre de Tejares. ...y que para nosotros siempre será elegido... ...o elegido, como le decimos nosotros... ...fíjense, en una zona que se dedicaba... ...a la extracción de arcillas... ...para hacer manufactura de barro... ...dígase teja, dígase ladrillo... ...dígase eh, cualquier tipo de cerámica de eh, orden doméstico... ...pues se extraía en esta zona... ...fíjense, toda esta zona yerma... ...pues sería la zona de Tejares... ...ahora nos acercaremos... ...ya vemos cómo esta fotografía es eh, ya muy posterior y vemos que se están construyendo las facultades que hay en la zona de Ejido ¿eh? ahí las tienen ustedes Pero vamos a ver a retroceder más en el tiempo la gente más humilde de la ciudad pues vivía en cuevas cuevas que ellos mismos labraban o sea en un fin de semana te hacían una casa aunque hubiera una expresa prohibición de hacerlo sobre todo por la eh, falta de medida higiénica no había agua corriente no había saneamiento imagínense no bueno, pues en esta zona no solamente convivían gente, sino que también se seguían extrayendo arcillas para hacer esas manufacturas cerámicas que les decía. Bueno, ahí ven, fíjense las cuevas, no sé si observan, aquí arriba vemos el castillo de Gibraltar, estaría aquí, ¿eh? y fíjense la cantidad de cuevas que había en esta zona. Bueno, pues cuando había epidemias, pues se hacían carneros, que así se llamaban grandes agujeros, donde se iban echando los cuerpos. ...y con tongadas de calviva... ...no había cementerios profesos... ...para este tipo de, de contingencia. ...concretamente en 1637... ...hubo una gran epidemia en la ciudad... ...de la cual queda constatación... ...ahí tienen eh, un documento del archivo municipal... ...de ese año de 1637... ...que celebra la terminación de la epidemia... ...era una epidemia que le llamaron... ...la peste de Carbunco y de Landre... Eh, ...o la del Tabardillo... ...bueno, falleció muchísimas personas... Eh, hubo prácticamente, se certificó la muerte de casi 14.000 personas, eh, con lo cual, pues imagínense, en una población que rondaba los 20.000, pues prácticamente diezmó a la población. Se elevó un monumento para que quedara constancia de este hecho, donde tuvieron especial predicamento y, participación, y principal participación los frailes capuchinos, y que incluso algunos de ellos eh, perecieron. Están enterrados en lo que era la antigua huerta. Hoy esa antigua huerta está dentro de lo que sería el convento, que está justo al lado de, de la iglesia de la Divina Pastora. Y bueno, ahí tienen ustedes ese monumento que se erigió en 1637 para conmemorar pues, que había cesado la epidemia y sobre todo para reconocer la labor de algunas personas que habían trabajado mucho por los demás para mitigar en lo que se pudiera pues, los efectos de, de esta terrible epidemia de 1637. Quédense con ese grabado antiguo. Porque después vamos a, a recordarlo, sobre todo porque ese monumento se trasladó de lugar y hoy es uno de los monumentos que nos da la bienvenida antes de acceder al cementerio de San Miguel. Bueno, ahí vemos esta zona, esta zona lo que se convirtió, eso es ya una foto del año 1960 más o menos, esa es la escuela de, de magisterio, o por ejemplo esta otra, bueno, el, el parque móvil, el coche, un Gordini, pues nos remite también a ese periodo, año. A finales de los 50, principios de los 60, en la zona del Ejido, que era esta la zona que antiguamente se utilizó para extraer arcilla, para que vivieran gente muy humilde de la ciudad y también como cementerio improvisado. Después, eh, desde 1637 no tomamos medidas y sobre todo, conforme fueron pasando los años, las epidemias iban sucediendo, unas más cruentas que otras, pero no se tomaba nota de lo que decían las autoridades y sobre todo en este caso cuando llega el 18 en esa real cédula de Carlos III, pues prácticamente tampoco hicieron eh, caso. Bueno, llegó a 1803, 1804, eh, la fiebre amarilla, le llamaron el ébola malagueño. Dice que un 3 de septiembre pues, se propagó la epidemia a través de una fragata que se llamaba Providencia, que recaló en el puerto de Málaga procedente de Montevideo, era un barco de Don Francisco Manescó y dicen que Miguel Verdura, eh, que era un señor que se dedicaba a actividades portuarias, pues estuvo en el barco, tuvo contacto con ellos y al final pues eh, eh, se contagió, se contagió y a su vez pues contagió a toda la gente que vivía alrededor de él, incluso a sus familiares, al médico que le atendió y hasta el propio sacristán que, que la auxilió cuando falleció. Bueno ahí se inició el brote, eh, como siempre les cuento, y bueno y una estampa un tanto dantesca que la que eh, tuvieron que vivir nuestros antepasados en la zona de principalmente del Perchel y después se fue extendiendo a toda la ciudad el gran problema de, de esta epidemia fue el gran problema de todas las epidemias eh, es que las autoridades hacían caso omiso sobre todo porque tardaban mucho en tomar medidas eso le suena verdad porque además eh, siempre escatimaban dinero eh, porque además eh, no se conocía remedio todo esto yo sé que le suena, pero es que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Yo tengo que decirle que habría tenido muy fácil haber dado una conferencia sobre la historia de las epidemias en Málaga. Además, de hecho, estaba prevista el 18 de marzo en el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Y bueno, no me parecía lo más apropiado, pero cuando ya hayamos superado todo esto, le prometo que se las daré para que vean ustedes que esto es un calco de lo que ha, está pasando en la actualidad. Eh, no hemos aprendido nada. La historia, como no se conoce, pues tampoco se contempla. Con lo cual, pues como dice aquel, siempre estamos abocados a caer en los mismos errores y es lo que nos está pasando en la actualidad. Bueno, fíjense, por que un simple detalle, cómo intentaban mitigar la epidemia o acabar con ella. Pues, por ejemplo, se rociaba estiércol de bueyes por las calles, se colocaban las lonas del corpus impregnadas de vinagre eh, colgadas en la parte alta de las calles. Se intentaba purificar las calles pues dando cañonazos de pólvora. Imagínense. Bueno, la gente caía como chinche, porque no eran las soluciones. Un día decían una cosa y al día siguiente decían totalmente lo contrario. Así que, ¿qué les voy a contar? Bueno, eh, llegaba un momento que la desesperación era tal que la población malagueña, que en aquella época eh, tenía 51.745 habitantes. Fallecieron casi 25.000. piense qué bárbaro, ¿eh? ese es notorio. Entonces, ya totalmente desesperado, pues sacaron eh, a todos los abocaciones del panteón malacitano, ya que las autoridades no podían, a ver si las eh, esas abocaciones tan queridas por los malagueños, pues intercedían por ellos. Y ahí tenemos a Ciriaco y a Paula. A la Virgen de la Victoria, una imagen quizá trasnochada, donde aparece eh, vestida eh, de, con ropa, eh, como una época en la que se le eh, ataviaba así. O, por ejemplo, también se sacaba, como no, al patrón de Málaga, al Santo Cristo de la Salud, que también eh, funcionó en 1649, y como no, al Cristo de la Epidemia. El Cristo de la Epidemia, que era de una hermandad desaparecida y que, según fuentes documentales, eh, hay dos versiones. Imagínense, como esto es como todo, yo le voy a decir las dos versiones y ustedes juzguen. Según la historia documentada de las Cofradías Hermandades de Pasión de Málaga, que es del año 1969, tenía una pequeña ermita en la calle que hoy lleva su nombre y eh, junto a la huerta del Convento de la Victoria y de la actual calle San Patricio. Según eh, el libro Ermita de Málaga de 1987, la capilla estuvo en el cruce de Fuente Olletas. Y indagando, tengo que decirles que esta es ya una cuestión personal, indagando sobre la historia del Cristo de la epidemia, porque además hubo una gente que me pidió que indagara, porque estaban intentando recuperar esa vocación. Pues eh, sí, se tropezaron con documentación, tropezó con documentación de que nos decía, que nos hablaba de una ermita en Fuentolletas, pero ermita que nunca se llegó a levantar, sobre todo porque los dineros, el maestro de obras que iba a encargarse de aquella eh, construcción, pues se eh, fue con los dineros, o sea que... Parece ser que no llegó ni a realizarse. ¿Qué ocurrió con la, con la imagen del Cristo de la epidemia? Bueno, pues en 1861 sabemos que estaba el San, San Lázaro. De allí pasaría a la Merced y de allí a la Victoria en 1882. Y pereció en la quema y Saquedo convento del año 1931. Pero bueno, no ha quedado el nombre en una calle muy popular y sobre todo que da acceso también a un barrio muy típico de Málaga como el Barrio de la Victoria. Bueno, ahí tenemos la Málaga de aquella época y como ven, pues es una ciudad pequeñita que prácticamente la podíamos abrazar, es el plano de 1863 y nosotros vamos a centrarnos en esa zona que ven de color celeste que sería en la ubicación del cementerio. Bueno, en esa epidemia de 1803-1804 se encontraban desbordados, desbordados hasta el punto de que no tenían un lugar donde enterrar a tantísimo cuerpo. Bueno, pues eh, colmataron la zona de Tejares, la zona del Ejío, y decidieron empezar a enterrar en lo que era una huerta cercana que se llamaba El Aza del Capitán, ¿eh? de don Dionisio Cabello, y que, bueno, dio buen resultado. Nuestro ayuntamiento siguió eh, allí enterrando hasta que posteriormente compraría esos terrenos, no sin tener un litigio con la viuda del capitán. Porque era su sustento y prácticamente la habían expropiado a, a, por nada lo que eran los terrenos, pleito que después ganaría y que nuestro ayuntamiento de entonces pagaría a chavos y a cuartos pues, eh, lo que es la indemnización que dictaba el Tribunal de Granada a esta pobre viuda. Bueno, pues ahí tenemos, a vista de pájaro, tenemos lo que sería el cementerio, lo que nos queda del cementerio histórico de, de San Miguel y que sería el patio 1 y el patio 3. Imagínense. Ahora lo veremos en mapas, por ejemplo, un mapa del, 20, del año 27, pues el cementerio abarcaría toda esta zona. ¿eh? Primero se construiría lo que sería este patio, ¿eh? este sería el patio 1, este es el patio 3, después vendría el patio 2 y el patio 4. Bueno, pues eh, ahí tienen al capitán Dionisio Cabello, ¿eh? de ahí eso de aza del capitán, o eh, laza la cabello que también se conocía esta zona de huerta de frutales sobre todo y ahí tenemos el, el acta que nos habla de la bendición de los terrenos en el año 1809 la inauguración pues tendría lugar el día 1 de julio del año 1810 en la iglesia de la divina pastora imagínense ahí no se había hecho prácticamente nada decirles también que los ayuntamientos en aquellos periodos pues de liquidez precisamente pues no gozaban siempre les costaba muchísimo afrontar los, los grandes proyectos y este era un proyecto que había que afrontar sí o sí bueno ahí ven una instantánea de otro tiempo que bueno nos remite y vemos perfectamente incluso vemos al centinela en el la puerta con su garita del cuartel de Capuchino y justo al lado pues esta sería la iglesia de la Divina Pastora donde se reunieron, pues, aparte de los invitados, el gobernador militar de la plaza, el comandante general de las tropas francesas, porque estamos hablando de 1810. Málaga estaba ocupada por las tropas napoleónicas y también estaban los regidores, los diputados y los vocales de la Junta de Gobierno de la capital. Bueno, como ven, un tiempo difícil, un tiempo complicado y donde se erigió este cementerio prácticamente por higiene y por necesidad. Decíamos que no teníamos nada, había que hacerlo todo. Y entonces eh, se le puso el nombre de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el príncipe de los espíritus celestiales. Yo no sé si es por casualidad o si es eh, aposta, pero nosotros tenemos los cementerios, los nombres de los cementerios de Málaga: este es San Miguel Arcángel, Ten tuvimos otro que se llamó San Rafael Arcángel, y ahora tenemos uno con que para nosotros esparce masa, su nombre es San Gabriel Arcángel. Fíjense, los arcángeles siempre le han ido dando nombre a los cementerios malacitanos. Quizás es casualidad, no, no, no lo tengo muy claro. Bueno, pues el acceso a nuestro cementerio, yo sé que ahí se despistan ahora mismo. Fíjense, esa calle, esta de aquí, sería la Alameda de Capuchino. Esta es la Alameda de Barceló. Aquí tenemos la fuente que se suministraba con agua del acueducto de San Telmo y que la seguimos teniendo. No hecha agua, pero sí la te seguimos teniendo remozada y recuperada por nuestro ayuntamiento. Y el camino de acceso sería a través de la Alameda del Patrocinio. Una especie de pendiente, como decían los eh, las antiguas ordenanzas de Carlos III. Un eh, espacio que se encontraba a casi un kilómetro de distancia, donde el agua estaba cerca, procedente de San Telmo, y donde además estaba bien aireado al encontrarse en un promontorio. Ahí tenemos una litografía de Schoppel realizada por Pollato. Bueno, contarles cómo se fue avanzando en el tema del cementerio. No teníamos nada. Entonces se empezó a enterrar, normalmente en fosa, y no teníamos ni siquiera paredes, ¿eh? paredes de un cercamiento, de una verja que lo delimitara. ¿Cómo se, se la ideó el ayuntamiento para construir esa pared que le costara cero? Bueno, pues les prohibía en 1821 a las cofradías de la ciudad que siguieran enterrando en, en las iglesias, para lo cual les cedía un terreno y ellos deberían de edificar pues lo que serían sus tumbas, en este caso cuatro filas de nichos. Bueno, pues cada uno, la primera que llegó fue a Viñero, después así paulatinamente llegaron todas, ahora le pondré un cuadro donde aparecen todas las hermandades que tenían o tuvieron allí eh, pues, su enterramiento y que prácticamente empezaron a construir por la cara de dentro los nichos y por la cara de fuera estaba ciego, con lo cual en 1829, gracias a las cofradías que realizaban sus nichos en el perímetro exterior de toda la parcela, pues tenía la muralla perimetral realizada. O sea, ya en 1829 teníamos lo que son las paredes exteriores. Bueno, ahí ven cómo el cementerio iba creciendo y bueno, la mayor parte de las personas eh, pues se inhumaba en los pobres, sobre todo en tumba. A la gente notable le gustaba enterrarse en nicho, a pesar de que hay una prohibición del año 1867 que decía que, que no debería enterrarse en nicho, aunque una, eh, quizás una prueba que no se mantuvo durante el paso de los años porque los niños se han seguido utilizando y se siguen utilizando a día de hoy. Bueno, lo hecho es que en 1829 se termina el perímetro. Bueno, ahí tienen todas las hermandades, congregaciones o que tenían allí sus eh, enterramientos. Bueno, ahí vemos eh, el acceso principal. Bueno, tenemos la portada de entrada que la colocó Liborio García. Teníamos ya construido 2492 nichos y en 1833 se realizan una serie de mejoras por orden de don Antonio María Álvarez, que fue en aquella época corregidor, y el arquitecto Cirilo Salinas. Bueno, ahí vemos una entrada de lo que sería la plaza del patrocinio. Que pues, yo tengo que decirles que poco difiere de, del emplazamiento actual. Se conserva lo que es la fuente Tempus Fuji, se conserva la portada antigua, así como la zona que fueron en otro tiempo, eh, Casa del Conserje, lo que fueron los depósitos, bueno, una, un grabado que nos podía servir perfectamente a día de hoy. O fíjense, en esa litografía aquí nos aparece lo que sería el cementerio de San Miguel. ...ahí lo ven, un incipiente cementerio... que da mucha zona verde... ...y bueno, y todo el contorno de la ciudad... ...pues una, una vega fértil como siempre, como siempre fue... ...bueno ahí tenemos que la siguiente mejora... ...tendría lugar en 1837 cuando se bendice la capilla... ...dedicada a Santa Isabel de Hungría... ...había sido proyectada por Rafael Mijana... ...y también la hace Cirilo Salinas... ...el espacio circundante pues se destinaba... ...a enterramiento en fosa... ...dando como resultado pues un aspecto de sin orden ni concierto... ...o sea un aspecto totalmente desordenado... ...hasta que prácticamente se construye el primer panteón... ...bueno ahí tienen pues que la capilla se edificó pues eh, siendo rey... ...lo dice esa placa que campea en la fachada principal... ...siendo eh, el rey Fernando VII en el año 1833... ...y también nos habla que en el año 1848... ...reinando Isabel II fue restaurada a expensa de doña Isabel Livermore, la viuda de don Manuel Agustín Heredia. Bueno, pues eh, eso lo vemos en la fachada principal. Como hablamos de capilla, decirles que aunque se construye en 1833, la capilla en 1854 ya tenía problemas. ¿eh? Tenía problemas porque, eh, a, a pesar de que la, hubo, la tuvo que restaurar, según dice esa placa, eh, la mujer, la viuda de Manuel Agustín Heredia, que es una de las condiciones que le pusieron para permitirle construir ese panteón maravilloso, por cierto, de Don Manuel Agustín Heredia adosado a la capilla, ella tuvo que arreglarla en 1848 y aducieron en 18... 1854 que los trabajos no se habían hecho adecuadamente, con lo cual tuvieron que ponerse de nuevo manos a la obra. En este caso, pues era Tomás Heredia el que se hizo cargo, porque ella su madre no, no vivía, y le hizo firmar al ayuntamiento de entonces pues un convenio, un acuerdo en el que ella y ellos a partir de entonces restauraban la capilla, pero que no se acordaran de ellos nunca más para la restauración de la capilla. Bueno, pues la capilla no quedó ahí. En 1862... Eh, otra vez lo que era la bóveda pues estaba dando problemas había caído un cacho de cornisa y bueno se proponía eso que están viendo en ese dibujo pues un cambio de cubierta y la verdad es que había más pros que más contras que pros y sobre todo porque desconfiguraría un tanto la capilla ya se había intentado años anteriores pero al final se decidió por ese proyecto que ahí están viendo ¿eh? de nuevo recuperar esa bóveda un poco apuntada y que se creara un servicio de mantenimiento el arquitecto municipal José Triguero pues abogaba por la creación de un servicio de mantenimiento de todo este tipo de infraestructura con lo cual seguramente eh, pues eh, impediría que avanzara el deterioro claro imagínense de no me acuerdo nunca de mantenerte pues claro al fin y al cabo pues terminan eh, viniéndose abajo todas las construcciones bueno a partir de aquella fecha pues los problemas fueron menos bueno para decoración pues justo delante ahí lo están viendo ...él lo está viendo en esa, en esa litografía... ...del siglo XIX, eh, realizada por Mijana... ...que mm, tenemos una inmaculada... ...una especie de columna... Eh, ...encima la inmaculada... ...y justo debajo pues una fuente que se suministraba... ...con el agua del acueducto de San Telmo... ...concretamente estaba enclavada en la calle Concepción... ...y bueno es una... Eh, ...dicen tanto lo que es la columna como la inmaculada... Que procedían del desaparecido y desamortizado convento de los franciscanos de San Pedro de Alcántara. Ese convento se encontraba al final de la actual calle de Carretería. Nosotros tenemos una plaza, al final de carretería a la derecha, que se llama la Plaza San Pedro de Alcántara. Bueno, ahí estaría ubicado ese convento desamortizado. Bueno, pues parte del ajuar de ese convento. y tanto esa columna como esa Inmaculada, pues vinieron a embellecer primero el frente, el acceso a la capilla, y posteriormente el ajuar, lo que sería el interior de la capilla... con esos cuadros maravillosos que nos citan en el catálogo de que había allí de, de enseres de entre ellos pues piezas de Juan Niño y Guevara que desgraciadamente andan desaparecidas todas ellas bueno ahí vemos una fotografía de de otra época ¿eh? y vemos también la Inmaculada. la Inmaculada se retiró a principios del siglo XX, sobre todo para que no se deteriorara. y hoy la pueden disfrutar en lo que es el Museo del Patrimonio de Malga en el Mupam. Aunque hay una copia de Enrique Gámez. que se encuentra en la calle Cabello, justo en la puerta lateral de la iglesia de San Felipe Neri. Ahí la pueden también. la pueden admirar también. Bueno, pues continuamos con nuestra andadura. En 1833, pues decíamos que se realizan mejoras e incluso se dotan el año 40 de un reglamento de aranceles y de tarifas para los enterramientos. En 1844, tienen un plano de la vista de pájaro del cementerio, cuando estaba completo, pues eh, se erige el primer eh, panteón. El primer panteón que es de Salvador Barroso, que fue un abogado y un filántropo de la ciudad y que bueno, es lo que hace un poco le da la idea a José Marín García que de reordenar un poco lo que sería el cementerio, además sobre todo de recaudar fondos porque claro, el cementerio pronto se iba a quedar pequeño eh, debido desgraciadamente a que fallecía muchísima gente. Por ejemplo, la esperanza de vida en el siglo XIX eran 48 años. Eh, si nos vamos al siglo XX, pues habría que dividirlo en tres etapas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el año 30 la esperanza de vida eran 34 años. En los años 70, 61. Y en el año 2000, pues 74. Hoy, por aquello de, de las curiosidades, bueno, la esperanza de vida es 78, 80 años. O sea que, como ven, hecho de la buena vida y de la buena alimentación, pues también da su fruto. Bueno, pues ahí tienen ese primer panteón que es el que marca un poco el antes y el después. Bueno, ahí tienen esa zona de uno de los patios. Bueno, ahí viene una de las ampliaciones. La intención de, de hacer esos panteones, reordenar el patio 1, pues era eh, vender esos terrenos, los que estuvieran mejor situados a gente pudiente de la ciudad para que realizaran sus panteones a 100 reales la vara. Y los que estén en un sitio peor situado, pues a 80 reales. Como ven... Eh, Aquello dio su beneficio, se hizo incluso litografías que la hizo Rafael Mijana para publicitar aquello y tuvo cierta acogida entre las clases importantes de la ciudad, con lo cual se pudo recaudar el dinero suficiente, aquellos 3.000 reales que costaba el terreno anexo para construir el patio 2. Que es sobre todo el de la gente de popular, patio 2, y después el patio 4. Bueno, pues ahí tenemos pues, eh, el tema de, de los nichos. Ese es un, un grabado de Fulquier que aparece en el libro Viajes por España de Jean Pitou, del año 1882, y donde coge como decorado por nuestro cementerio. Y ahí vemos concretamente pues, una estampa que, bueno, el típico cochero, como digo yo, vestido de negro mosca negro mosca por el brillo que tenía ya la levita ¿no? después de tanto entierro y concretamente pues eh, es una imagen del entierro de José Gálvez y Nachero. como ven al fondo pues tenemos el hospital pero nosotros traemos esa imagen para hablarles pues por ejemplo de cómo era el traslado de, de los finados hasta el cementerio que esto fue muy rocambolesco hasta que se firmó un contrato se firmó un contrato con Joaquín Bacoy y Perú de Sabadell y tenía cuatro mmm, clases totalmente diferenciadas para que vean esto que les digo de que hasta para morirse hay que tener hallares dice que el coche 1 lo tirarían cuatro caballos con sus penachos cortinajes y mantillas de terciopelo negro con galón y flecos de plata coche del traslado 280 reales por ejemplo el coche número 2 lo tirarían dos caballos con sus penachos cortinajes y mantilla de paño con galón y flecos de seda coche del traslado 130 reales el tercero lo tirarían dos caballos y el cortinaje y mantilla de estambre con galón del mismo tejido, 70 reales. Y el último lo tirarían dos caballos para los que fallezcan en los hospitales. Casa de beneficencia y pobre, a esto había que recogerlo a primera hora de la mañana, en invierno de 4 a 5 de la madrugada y en verano de 3 a 4, 30 reales. En caso que se lleve en este coche a clase de tropa, cabo, soldado o sargento, se le podrá exigir 10 reales. Si se niegan a pagar, tendrán que llevarlos gratis como a los pobres de los hospitales. Bueno, ahí tienen una buena muestra cómo se hacían los traslados y cuánto costaban esas tarifas que estaban totalmente establecidas. En 1859, José Triguero, ante bueno, la demanda de, del Colegio de Médico de entonces. ...pues un depósito para cadáveres donde el forense pudiera trabajar porque la mayor parte de la vez el forense trabajaba al raso, ¿eh? al aire libre y ahí tienen que en 1860 aún no existía en 1881 seguían siendo muy precarias pero a finales de 19 y de principios del 20 pues eh, se construyó y ahí tienen pues uno de los depósitos de cadáveres que quedan todavía y que he de reconocer, pues que la labor que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento, eh, sobre todo en este caso Parcemasa, eh, para el mantenimiento y vigilancia de lo que es el cementerio histórico de San Miguel. Decirles que ya está remozado por lo que sería la casa de, del cura, estaría la sala de duelo, pues todas esas edificaciones que ven anejas al frente principal de acceso. Y la verdad que está perfectamente mantenido, lo único que claro nos queda que las familias pues también se hagan cargo de lo que les corresponde que es la restauración y mantenimiento de cada uno de los panteones decirles que estamos ante uno de los mejores cementerios neoclásicos que existen no solamente en Andalucía sino podemos decir que incluso de España y uno de los cementerios históricos que ahora van a ver aunque he de decirles que con toda seguridad no me va a dar tiempo a contarles todo lo que me gustaría que atesora este cementerio bueno ahí tenemos como ven, los trabajos nunca terminaban, siempre había ampliaciones, concretamente lo que son los bloques de nicho. También había eh, personal fijo. Eh, ellos hablan de, cuando se hablan en las ordenanzas, se hablan de un comisionado, se habla de un guarda, se habla de, del sacerdote, del capellán. Y fíjense que, que estampa donde vemos el patio 2, donde se ven la máxima son sepulturas. Al fondo, arriba tenemos el monte coronado y todavía no se divisa lo que son los barrios. Palma, Palmilla, 26 de febrero, o sea, no se había construido todavía nada. Ahí tenemos un proyecto, porque el cementerio, como ven ustedes, han visto a vista de pájaros, en cuanto a terreno está limitado. Y ahí tenemos un plano realizado por Fernando Guerrero Estracha en el año 26 para un nuevo cementerio, un cementerio que iba a ir ubicado en unos terrenos de la zona del Guadalhorce, la zona del Valle del Guadalhorce, debido a lo de siempre, la falta de, de presupuesto pues prácticamente no se pudo ni siquiera eh, tomar carta en el asunto. Era un cementerio que se parecía muchísimo, se parecía mucho al de la almudena, ahí tiene lo que sería la fachada principal, y ese sería el desarrollo en planta de este cementerio, según Fernando Guerrero Estracha. Bueno, aquí en el cementerio de Málaga tengo que decirles que han trabajado los mejores, en cuanto a arquitectos, en cuanto a escultores y en cuanto a lapidarios. Ahí tenemos el plano del año 27, la han visto a vista de pájaro, y bueno, quizás lo curioso sean esas litografías, una del 19, la primera, del archivo de Díaz Escobar, y la segunda del año 1850, que es de Pollato y pertenece al archivo municipal. Bueno, como ven, nos dan una idea de cómo era el cementerio. Los que conocemos el cementerio pues vemos que, que se asemeja bastante y que todavía tiene esa importancia y sobre todo esa impronta con la cual la dotaron nuestros antepasados. Y en cuanto a arquitectos, les decía que los mejores, fíjense, los mejores como, por ejemplo, bueno, por citar algunos, seguramente se me olvidará alguno de ellos, Fernando Guerrero Estrachan, por ejemplo, Rafael Mijana, José Triguero, Joaquín Rucova, Francisco de Paula, Filo Salina, Antonio Palacio. Manuel Rivera Padre, Manuel Rivera Valentín, Manuel Rivera Vera, eh, Manuel García del Álamo, Antonio Rubio o, por ejemplo, Andrés Cerveto. En cuanto a maestros de obra, eh, que muchas veces, vamos, estaban muchísimo más preparados que, que algún que otro arquitecto, como, por ejemplo, Diego Clavero, Francisco del Moral, Manuel Díez, Federico Pérez Jiménez, Rafael Moreno o Antonio Requena. Y en cuanto... Al tema de escultores, pues eh, tenemos esculturas y panteones realizados por Frappoli, José Frapoli Pelli, por Adrián Risueño, por Salvador Gutiérrez de León, por Lorenzo Bartolini, que se... Es una divinidad que sería el Panteón de, de los Heredia. O por ejemplo, por Diego García Carreras, que entre otros, pues nos dejó el, el de Queromnes. ¿eh? Un, una lápida, pues eh, muy espectacular. Y que ya enseñaré, si no puedo terminar en el día de hoy la conferencia, pues daremos una segunda parte en la semana próxima. Y en cuanto a Lapidario, bueno, fíjense qué lápida, pues eh, Eduardo Medina, Carlos Clú y los hijos de Carlos Clú, Chacón o como no, Triviño. Eh, en cuanto a... A lápidas, fíjense algunas que están curiosas. Eh, hay tantos detalles que sería imposible eh, citarlos todos. Pues dice una de las lápidas, dice, velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora. Es curioso. O por ejemplo, esta que con toda seguridad le dedicó una madre en mayo del 79 a su hijo. Eh, simplemente el epitafio dice, cariño mío. Bueno, la labor de los lapidarios nos llevan a recordar incluso que el 1 de noviembre del año 2019, pues el cementerio de San Miguel hacía una exposición de, de lápidas singulares y de personajes históricos, 16 lápidas, de personajes como José Estrada... Segalerba, por ejemplo. O por ejemplo, ahí están viendo pues eh, diferentes utensilios, aquí lo tienen delante, que utilizaban en aquel tiempo. Bueno, algo curioso que nos viene a poner un poco al día. Ahí tienen el día de la inauguración con nuestro alcalde, eh, Paco Rodríguez Marín, que es el que más sabe de, del cementerio de San Miguel. Y como no, también los vidrieros. Los vidrieros, donde intervienen, por un lado, sobre todo esa imponente vidriería de la Casa Momellán de París, o por ejemplo, incluso la zaragozana, la veneciana. Bueno, el cementerio pasa a mejor vida. Sobre todo, primero, por varias cosas. Primero, porque se quedó pequeño. Y segundo, porque la ciudad se lo estaba comiendo, se estaba absorbiendo con las edificaciones de, de los vecinos. Y entonces se decidió erigir un nuevo cementerio que empezaría a funcionar el día 2 de enero del año 1987. Y ahí tienen un poco que mmm, lo que decía aquella normativa, dice que a partir de las 0 horas del día 3 de enero de 1987, y salvo aquellos cadáveres que en ese momento se hallaran en el obelatorio de los citados cementerios San Miguel y a San Rafael, no se produzca ningún enterramiento, ni se reciban cadáveres, ni restos cadavéricos anatómicos en las necrópolis mencionadas. Bueno, como ven... Eh, dice: Resuelvo la aprobación definitiva de la clausura de cementerios municipales de San Miguel y San Rafael. La verdad es que eh, la Consejería de Salud pues, eh, dictó varios informes. Entre uno de ellos decía, pues, eh, una zona, lo que les comentaba antes, una zona que estaba muy cerca de las viviendas de, de los vecinos. Eh, a partir de aquí, pues, se eh, dictó las normas necesarias. Para que cada uno que quisiera trasladaran sus restos al nuevo cementerio, ahí tienen el parque cementerio de San Gabriel o Parcemasa como le dicen algunos, que inauguraba sus puertas el 2 de enero y donde daban acogida pues tanto a los, eh, esas inhumaciones que se hicieron en San Miguel como a esos osarios comunes de los que no quisieron atender aquella demanda que le hacían nuestro ayuntamiento entonces. Bueno, pero se empezó un litigio, un litigio sobre todo con los propietarios de los panteones, litigio que ganaron. Eh, y al Ayuntamiento de Málaga, y donde pues llegaron a, a ese acuerdo. Bueno, parte de lo que sería el Patio 2 y el Patio 4, pues se convirtió en el Parque de San Miguel, ahí lo están viendo ustedes, eh, para disfrute de los vecinos de las flores de Capuchino, etcétera Ahí tienen pues eh, ese, ese acta. Donde el Ayuntamiento de Málaga se comprometía a mantener abierto el recinto y a prestar los servicios de conservación, mantenimiento y vigilancia. Y por su parte, los propietarios se eh, tenían que comprometer a tener en perfecto estado de revista y mantenido lo que son los panteones. Como ven, yo creo que un buen acuerdo. Y sobre todo en el año 2015, pues la Junta de Andalucía pues, inscribe el Cementerio de San Miguel en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. Un edificio eh, protegido y un edificio que está necesitado de ser conocido por la inmensa mayoría de los malagueños. ...y eso es lo que vamos a hacer ahora... ...vamos a, re, a, a ir recorriendo... Eh, ...un poco pues cada uno de... Mm, ...o la mayor parte de, lo, de los panteones... ...o de los nichos... ...decirles que esto ha sido un tanto aleatorio... ...yo he ido escogiendo un poco... ...quizá eh, a lo que a mí me ha llamado la atención... ...o los personajes que quizás... ...yo creía necesario destacar... ...hay muchísimos, hay 250 panteones... ...serían totalmente imposibles... Pues, eh, ...pasear uno a uno... ...fíjense que curioso... ...en el otro plano veíamos las numeraciones... Aquí vemos, por ejemplo, las calles, las calles que se han mantenido con el paso de los años. Empezamos, tal como la vamos, por calle de las Ánimas, calle Cristo, calle de Todos los Santos, la Magdalena, Concepción, Verónica, Santa Ana, Santa Isabel, San Rafael, la Central y la de en medio. Es curioso <laughs> las dos últimas. Bueno, pues vamos a iniciar esa andadura y sobre todo lo vamos a hacer primero por la entrada principal, hablando de lo que nos eh, ofrece. En principio ahí tenemos eh, una ...una fuente que se llama Tempus Fuji... ...Tempus Fuji, que es una fuente que acompaña... ...desde hace muchísimos años, concretamente desde 1849... ...con ese rumor, eh, pues eh, la entrada de, de lo que sería... ...nuestro cementerio histórico, bueno... El, Ven la portada principal, a derecha e izquierda, por pues, distinta dependencia, perfectamente remozada y restaurada. A la izquierda, que no se ve en esta foto, tendríamos la sala de duelo o la del cabezazo. Por aquello que acuérdense, en el centro de la, de la sala había una mesa donde estaba la familia del difunto. Allí por una puerta entraban, eh, agachaban esa genuflexión con la cabeza en señal de, de pésame y salían por la otra puerta. De ahí esa genuflexión, pues la sala del cabezazo. Contigua a la sala del cabezazo y oficina, pues estaría la casa del capellán. Y vamos a detener un poco hablando de la fuente Tempus Fuji. Vamos a empezar por arriba, como siempre. Vamos a ver la parte de arriba hay un reloj de arena al lado. Esto está basado en el libro tercero de las geórgicas de Virgilio en el que dice que el tiempo vuela, el tiempo pasa. O sea, un poco, y más en el sitio en el que nos encontramos, como diciendo, señores, no vamos a perder el tiempo, el tiempo es un bien escaso y sobre todo nos preocupamos demasiado de tonterías, nos preocupamos de lo que hace el, el vecino, de ese eh, envidia que tenemos a uno, que tenemos al otro, señor, la vida es tan efímera que, como decíamos cuando hablábamos de los funambulistas el otro día, pues que hay que aprovecharla, hay que aprovecharla y disfrutarla porque el tiempo se nos va vemos que eh, descansa descansa sobre una especie de pirámide truncada que eh, está realizada en ágata y vemos esos grifos los grifos yo ahora le pondré una foto más cerca pero claro si estamos allí eh, pues casi no lo apreciamos porque la vista se nos va a muchísimos sitios. Bueno, el, lo que son las manillas del grifo es un águila que está iniciando el vuelo y, sobre todo, se ve el desgaste de tantas manos, tantas manos que se han posado sobre esa maneta de ese grifo de bronce a lo largo de tantísimo tiempo. Una fuente que, afortunadamente, está remozada, recuperada y un entorno espectacular como ha quedado después de la última restauración de la Plaza del Patrocinio. Bueno, ahí tenemos la, esa foto que le decía: fíjense cómo está prácticamente totalmente difuminada por el paso del roce de tantas manos para abastecerse de agua en este cementerio. En Lo que es ese basamento de mármol blanco, porque la pirámide truncada es de Ágata, pues aparece la fecha, ahí casi se ve muy mal. Yo se las pinto con el lápiz: sería 1849. Ahí lo tienen ustedes. ...casi prácticamente acompañándola... ...una estampa de noche, una fuente que... Es, ...está restaurada, se le ha dotado de esos chorros... ...con lo cual ha quedado fantástica... ...y al lado, muy cerquita... ...pues tenemos lo que sería... La, ...ese monumento... ...que... ...en otro tiempo estaría en la zona de Elegido... ...ese monumento que conmemoraba en 1637... ...pues lo que es esa epidemia que tuvimos de Tabardillo... Eh, bueno, mmm, se trasladó en 1860 al cementerio, saben ustedes que estaba una zona que era muy ambiciada, sobre todo por esos espacios eh, también ubicados en las alturas de Málaga y que posteriormente pues daría lugar a lo que hoy es eh, la facultades. Bueno, pues se trasladó en 1860, ahí lo tienen eh, en la distancia, eh, cerquita de la fuente Tempus Fuji y... En un principio se colocó dentro de, del cementerio y posteriormente vamos a verlo un poquito más de cerca. Ahí lo tienen como hasta hace muy poco estaba. ¿eh? Sabéis que yo ya lo he dicho en varias charlas: que hay una, un espécimen que tenemos suelto por la ciudad, que es, yo le digo homínidos, ¿eh? son cafres, ¿eh? mi, mi padre le diría cafres, que se dedican pues, a romper, a manchar, a ensuciar y a estropear. ...todo lo importante que tenemos en la ciudad... ...y entre ellos pues no podía ser menos... ...la cruz que remataba este monumento del siglo XVII... Eh, ...bueno agradecer a los responsables de, del cementerio... ...pues que eh, con la restauración de la plaza... ...pues no llegó también la restitución de la cruz... ...en cada una de las caras aparecen... ...con esas placas pues las vicisitudes que ha sufrido... Pues este monumento, dice, esta cruz se hallaba en el ejido y por no poder continuar allí, dispuso el excelentísimo Ayuntamiento Constitucional el 12 de julio del año 1860 su traslado a este lugar. Bueno, se trasladó, como le decía, en el interior del cementerio y posteriormente, en los años 50, pues se sacó fuera del recinto. Y ahí tenéis ya repuesta la cruz como luce de espléndida, de limpia, ya no tiene pintada, no tiene de nada. Hasta que estos cafres que tenemos sueltos, pues alguno les dé por, por esta historia. Dicho sea de paso, mucho dinero le cuesta a nuestro ayuntamiento ...pues mantener pues todas estas salvajadas que hace a lo largo y ancho de toda la ciudad. Bueno, pues ahí tienen ese monumento, recuerden que es parte de la historia de la ciudad. Y ahí tenemos esa portada, una portada que se asemeja a lo que sería un templo dórico de, de mármol. Vemos que está realizado en piedra natural, pilastras acanaladas a uno y otro lado. Y está rematado en ese frontis, esa especie de tímpano que sería este triángulo, pues donde hay una placa donde aparece otra vez. Yo se la pondré ahora una foto más de cerca. Aparece el reloj salado y claro la inscripción típica de que fue inaugurado y tal. Y rematado con esa cruz de mármol. ¿Eh? Algo curioso para dar acceso al cementerio. Aquí tendríamos este sería la sala de duelo o del cabezazo y las diferentes dependencias que tenemos a izquierda y derecha de el acceso principal. Ahí tenemos la portada, ahí la vemos más de cerca y lo que viene a decir, esa placa es que reinando, vamos a ponerlo Evidentemente, en memoria no se me dice, reinando la católica majestad del señor don Fernando VII y siendo gobernador militar y político de esta ciudad el excelentísimo señor don José Manso, mariscal de campo de los ejércitos nacionales, se construyó este cementerio a expensa del caudal de propio... en el año 1829. Y termina con un versículo del libro de Joque que dice: Constituta Domus vivendi... quiere decir casa determinada para todo viviente, ¿eh? la casa de todos. Bueno, decirlo es que la, la curiosidad es que don José Manso, este señor, que fue eh, el gobernador de, militar y político de la ciudad, también fue el que autorizó la construcción del cementerio inglés de Málaga, el primer cementerio protestante que hubo en España y que lo tenemos también en la ciudad, y que otro día visitaremos porque también es un cementerio espectacular, es importante y sobre todo la historia que atesora en esos enterramientos y en esos personajes que tiene allí. Bueno, la otra fuente, y con eso terminamos, con el tema de las fuentes que, que suministran a, al cementerio pues tenemos esto que es una especie de pilón, como ven, una fuente donde la gente se suministraba de agua para eh, limpiar los nichos, para limpiar las tumbas. Eh, yo lo he contado alguna que otra vez. Yo iba con mi madre al cementerio y, y yo soy de los que decía Araceli González, yo me bañaba en esa fuente, fíjese. Así que con eso se lo digo todo. Era una piscina, imagínese en verano. Bueno, pues eh, aquí ahí a esta fuente pues le hizo un poema pues nada más y nada menos que Serafín Esteban Escalderón, el solitario. Y que, bueno, la primera vez que pudimos leer esto es en, en un libro que tiene publicado Guillén Robles y que daba fe de este, de este poema. Un poema que, que dice así: ...dice, Cuando infante dormí, cabé esta fuente. Niño después, partiendo sus cristales, islas forjé y alambras orientales. Y fue rey chico entre menina gente. Aquí también del amor probé demente. Los gustos y zozobras celestiales, y más tarde, entre horrores infernales, del oro y la ambición, la sed ardiente. Vuelvo al cabo ya anciano y peregrino, hallé el sitio, el raudal, la gruta hombrosa, la tosca piedra haciendo en mi camino, todo cual en mi facia igual reposa, solo yo falto, fúnebre vecino, con la lámpara y cruz sobre mi fosa. Bueno, ahí tienen a, a Serafín para que le pongan cara, Serafín Esteban Escalderón, el solitario, y que también aparece reflejado en esos 20 lunetos del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Como ven, no deja de, de ser historia de la ciudad. Bueno, y vamos a iniciar nuestra andadura. Decirles que quiero hacer eh, especial mención, bueno, pues para sobre esas puertas, algunas que siguen existiendo, hemos visto la portada principal tiene portadas laterales que comunican lo que serían el patio 1 y el patio 3, desde el exterior hacia lo que son los patios, y también pues otras portadas que darían acceso, por ejemplo, al patio 2 y al patio 3, o, por ejemplo, otras dos que se han restaurado hace, hace muy poco y que daban acceso a alguna de ellas al patio, le llaman el patio civil, que se construyó en 1859, y donde dice lo que es la ordenanza, que era el patio destinado, fíjense. A los paganos, a los apóstatas, a los suicidas, a los duelistas, a los que se habían casado nada más que por lo civil, a los pecadores y a los niños que no habían sido bautizados. Bueno, eran otros tiempos y bueno, y esto es muy respetable, las creencias de cada uno. Bueno, ahí tiene que el Instituto Municipal de la Vivienda recuperaba las dos antiguas portadas. Vamos a ir atrás para que la vean. O sea, estas dos que le estoy señalando, pues fíjense cómo lucen. Y concretamente se restauraban en diciembre del año 2015. Bueno, ahí la tienen, en esa crónica del Diario Sur, y cómo quedaron en perfecto estado de revista. Bueno, al igual que también... Fueron restauradas al año siguiente, pues lo que es la portada de la capilla, que estaba tremenda, y que luce de, de esta forma. Como ven, ese continuo mantenimiento, ese continuo peregrinar para que se encuentre en las mejores condiciones. En mayo de 2017 se aprobaba el proyecto de remodelación de la Plaza del Patrocinio, y en diciembre de 2018 se inauguraba. Ahí tienen la foto que publicaba la prensa y que a mí me ha servido para iniciar esta charla de hoy. Bueno, en cuanto a los suelos, los suelos nos disparan también sorpresa. ahí tenemos pues la solería de aquella época realizada por la fábrica Malagueña de Espíldora, que estaría ubicada en lo que sería la Malagueta y era, tampoco quiero meterme mucho a Honduras, si no esto duraría muchísimo hasta charla pues eh, sería el jefe, el jefe de Antonio Baena Gómez, eh, aquel que él consideraba como un padre que le enseñó todo lo que sabía y que prácticamente fue su mentor. Bueno, también el suelo del, del cementerio, pues para depara sorpresas como esta, de esos eh, restos de lápidas que ya no tienen uso, pues sirvieron para pavimentar pues parte de las calles del cementerio, y no solamente del cementerio, también en lo que era el pasaje de Heredia en otro tiempo estaba realizado con trozos de, de mármoles procedentes de San Miguel. Algunos se preguntarán qué mal gusto. Bueno, ten en cuenta que las necesidades eran muchas y, sobre todo, volvemos otra vez al tanto tienes, tanto vale. Imagínense que hay un señor o una señora que eh, se le ha fallecido un familiar, de dinero anda nada más que justa y entonces, pues no le puede pagar ni siquiera la lápida. Se podía comprar una lápida de segunda mano. Bueno, y os preguntaréis esto: ¿cómo es? Una lápida que ya tiene un uso, le damos la vuelta. Y entonces escribimos el nombre de, del nuestro en ese lado y la colocamos. Como va ahí sujeta al a que es con un mortero, pues nadie va a ver que, que es una lápida de segunda mano. El problema está cuando haya que sacar los restos de ese hombre, ya la lápida no tiene más vuelta, ya no se puede reutilizar. Se dejaba desechada, se rompía y se utilizaban para hacer esas teselas de mármol. Fíjense, qué curioso, hay que reinventarse, ¿eh? no hay otra. Y de ahí que aparezcan pues, en alguno que otro lugar pues, este tipo de, de equipamiento. Y ahora sí, ya entramos la parte, la parte de dentro de la puerta principal Y nos vamos a detener pues en, entre, en el primero El que fuera alcalde y decano del Colegio de Abogados de Málaga Pedro Alcántara Corrales Había nacido en Loja, se trasladó a Málaga a vivir con sus dos hermanas eh, Todos ellos protegidos por el hermano mayor, por Antonio Que era el deán de la catedral Bueno, mmm, se quedó viudo este hombre, vivía con su hija y prácticamente pues vivía de las rentas, porque claro, la mujer, eh, leyendo el testamento de la mujer, que además tengo copia por ahí, pues eh, pudimos saber que gracias a lo que son las propiedades de la mujer, pues eh, se pudo mantener muy bien hasta su fallecimiento. Eh, el Ayuntamiento pues decidió darle perpetuidad a esa tumba. Y lo curioso es que su hermano Antonio, cuando fallece, le dice en el testamento que puede coger lo que le deja él, que puede coger el libro que le apetezca de su librería, porque en dinero no le puede dejar nada porque le corresponde a sus dos hermanas, ya que en él ha invertido mucho, sobre todo para que estudiara la carrera de derecho. Bueno, es de justicia reconocerlo, y al final no sabemos si cogió o no algún libro que le gustara de la biblioteca, pero el hecho es que llegó a ser alcalde de la ciudad. Eh, pertenecía a la cofradía de viñeros y en su testamento también decía que lo enterraran en, en la zona dedicada a, a lo, eh, por la cofradía de viñeros. Al final, pues ahí permanece en ese nicho y prácticamente a perpetuidad. También es curioso lo que dice eh, ese, el texto, lo que sería eh, ese epitafio que dice las deudas que los mortales contrajeron al nacer, pagó dejando de ser Pedro. Alcántara Corrales. El testamento de él no dice nada del epitafio, ni por qué, ni a qué se le ocurrió, si es cosa de él, si es cosa de alguien. Y la verdad es que no deja de ser curioso. Les recomiendo, también hay un libro de, de citas de estas de epitafio, es de Rafael de León, que se llama Epitafio bajo el, bajo, el bajo el sol, y que habla de, bueno, de muchos epitafios curiosos. Bueno, ahí lo tienen más de cerca, ¿eh? y no deja de ser curioso. Bueno, ahora nos vamos a hablar de una señora, que para mi gusto no es lo suficientemente conocida que nacería en Cádiz y se formaría académicamente en Francia. A los 18 años, pues abrió un centro educativo privado y a partir de los 24 se dedicó a la enseñanza pública. En 1901 se traslada a Málaga y es profesora numeraria de letras en la Escuela Normal de Maestras. Ahí tenemos su lápida y una señora que fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga. El alcalde con el cual tenía que rendir cuenta era pues, otro buenazo, José Galo Fíjense qué, qué tan de. Una señora que fue la cuarta mujer en ocupar lo que es un sillón en la Academia de Ciencias y una señora que introdujo pues las primeras eh, pautas para eh, la igualdad en el ayuntamiento de la ciudad defendiendo a las funcionarias también pues eh, hizo lo que son unas escuelas de anormales hoy estaría hoy sería de discapacitados lo que pasa que saben ustedes que antiguamente estas cosas eran así y sobre todo estableció becas también para la ayuda de la gente con discapacidad con lo cual fue una verdadera pionera en su tiempo muy cerquita porque es una zona que está muy copada de personajes eh, importantes, tenemos a don José María de Torrijos, tenemos a López Pinto y tenemos al padre Vicaría. Los tres en uno. Bueno, decirles que eh, donde está colocada esta lápida no es el lugar donde estuvo enterrado eh, el José María claro. de Torrijos. José María de Torrijos saben ustedes que fue fusilado en las playas de San Andrés el 11 de diciembre de 1831 junto con sus compañeros, en total fueron 49, y cuando fueron fusilados, pues eh, allí estaban pues representantes de las familias. Concretamente estaba el cónsul inglés, William Marr., eh, porque había un protestante, que era Robert Boyd. Y también el secretario y gente relacionada con Torrijos, con la intención de que nada más que falleciera, pues llevarse el cadáver, porque había una muchedumbre que se había congregado alrededor eh, de lo que era este acto, con la intención de que una vez que cayeran los cuerpos, pues desnudarlos, quitarle la ropa, quitarles lo que tuvieran de valor para venderlo Fíjense qué bárbaro. Bueno, una vez fusilados, fueron eh, arrojados a carros de la basura y presos de la prisión provincial se lo llevaron por toda la ciudad hasta el cementerio de San Miguel, donde lo enterraron en una fosa común a los compañeros a Torrijos y a López Pinto, la familia había hecho gestiones para que fueran enterrados en un nicho. Bueno, pues eh, diez años después pues, se decidió hacer un monumento en la Plaza de la Merced, que es el monumento del obelisco que todos conocen, de Rafael Mijana, y se decidió trasladar con cierto voto y cierta pompa pues, los restos de todos a lo que es la Plaza de la Merced. Coincidía que había fallecido el Padre Vicaría. Padre Vicaría es uno de los padres, de los frailes que auxilian a todos en esa última noche antes de ser fusilado, y que dicen que casi se vuelve loco porque y veían cómo iban a fusilar a un grumete que tenía 15 años, que la única eh, intención que tenía el grumete era aprender la oficina marinera y se había falsificado la edad diciendo que tenía 18 Y la verdad es que lo fusilaron también. Dice que enmudeció, que bueno, se volvió loco, y las únicas palabras que decía es Justicia del cielo o, y que es una locura. Bueno, pues falleció este hombre, coincidiendo con el traslado, y le pidieron a la viuda que si le importaba que en el nicho que iba a dejar libre José María de Torrijos se enterrara al padre Vicaría. Bueno, pues el nicho que ocupó. Eh, Torrijos lo tiene y el padre Vicaría. Entonces en uno de al lado pues, ha puesto la lápida del general Torrijos para que quede también testimonio. Vamos a ir viendo un poco. Bueno, ahí tienen a, a José María de Torrijos y Uriarte. Bueno, al lado está López Pinto, al teniente coronel de artillería, uno de sus fieles, uno de sus leales. Y bueno, ahí lo tienen en ese grabado. Y así es, tal cual están. Y esta es la del padre Vicaría, que sería en realidad la tumba que ocupó José María de Torrijos en otro tiempo. Bueno, ahí tienen al Padre Vicaría, y como no, este famoso cuadro de Gisbert que de no recrea el fusilamiento. ¿Eh? Tengo, hay un cuadro también maravilloso de mi buen amigo Leonardo Fernández, que pasa que no lo tenía, que también recrea el fusilamiento, pero quizás con, todavía con una perspectiva diferente, con una perspectiva más real, más historicista, y que espero y deseo bueno ponerlo poner para futuras charlas. Bueno, y eh, ahí al fondo, en esa cruz que ven. Pues, eh, es la que hace alusión a ese recuerdo en esa fosa común donde estuvieron pues esos 46 restantes 46 47 López Pinto 48 eh, Torrijos y 49 el que está en San Miguel en, San, en lo diré en el cementerio inglés que sería Robert Boy. bueno pues ahí tenemos el monumento esa cruz que señala eh, bueno pues a los caídos y que hace muy poco, concretamente en noviembre del año 2018, pues Juan Vega pues hacía una especie de relieve y también colocaba una réplica de esa última carta que le dedicó a su mujer, a Luisa Sainz de Viniegra. Yo me, no hemos permitido la licencia pues, de grabarle esa carta para que ustedes oigan la fuerza, la, eh, no sé cómo calificarlo... Eh, en lo que generó ese movimiento para que este hombre fuera capaz de transmitirle esas últimas palabras a su mujer, yo creo que no habría podido y que hasta el final fue un verdadero valiente. A ver qué les parece esa, esa carta. Málaga. Convento de Nuestra Señora del Carmen, el 11 de diciembre de 1831 y último de mi existencia. Amadísima Luisa mía, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Sabes mis principios, conoces cuán firme he sido en ellos, y al ir a perecer, pongo mi suerte en la misericordia de Dios. Y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. Sin embargo, con esta carta recibirás los papeles que me dieron para nuestra entrega. Para que veas cuán fiel he sido en la carrera que las circunstancias me trazaron y que quise ser víctima por salvar a los demás. Temo no haberlo alcanzado, pero no por eso me arrepiento. De la vida a la muerte hay un solo paso. Y ese voy a darlo sereno en el cuerpo y en el espíritu. He pedido mandar yo mismo el fuego a la escolta. Si lo consigo, tendré un placer. Y si no me lo conceden, me someto a todo. Y hágase la voluntad de Dios. Ten la satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado con todo mi corazón. Considera que esta vida es mísera y pasajera. Y que por mucho que me sobrevivas. Nos volveremos a juntar en la mansión de los justos, a donde pronto espero ir y donde sin duda te volveré a ver. Tuyo siempre hasta la muerte, José María de Torrijos. Postdata: Recomiendo a Sir Thomas, a mi abuelo y al griego y a todos mis amigos que te atiendan, te consuelen y protejan, considerando que lo que hagan por ti lo hacen por mí. Te remito por Carmen el reloj con tu cinta de pelo, única prenda que tengo para poderte mandar. También te enviará Carmen lo que le haya sobrado de quince onzas que tenía conmigo. Carmen se ha portado perfectamente. Adiós, que no hay tiempo. Él te dé su gracia y te dé fortaleza para sufrir resignada este golpe. Por mí no temas. Dios es más misericordioso que yo pecador. Y tengo toda la resignación y fuerza que da la gracia. Bueno, como ven, no tiene desperdicio, ¿eh? no tiene desperdicio. Les voy a enseñar eh, la carta original que se conserva en el Congreso de los Diputados. Bueno, en esa especie de enmarcado. Bueno, pues ahí tienen la carta que eh, le acabamos de, de poner. Bueno, pues ese monumento fue erigido, como ven, en la parte trasera de esa cruz, pues aparece Ayuntamiento de Málaga, 29 de marzo del año 2014. Evidentemente hay un monumento que ustedes conocen, el monumento donde supuestamente cayó Torrijos, que ya no está en el sitio original, se ha movido tantísimas veces del sitio. Sí, eh, hay una placa colocada por la Asociación Torrijos en el lugar exacto donde cayó. Que bueno, me parece que hay una obra al lado y me parece que le han retirado. Espero y deseo que cuando termine esa obra de esa edificación, pues se vuelva a, a restituir. Y este sí es el lugar exacto en ¿eh? donde decayó en la misma calle. Y bueno, que si hacen un paseo cuando ya todo esto se arregle, pues podrán eh, totalmente darse cuenta de lo alejado que está esa cruz, donde normalmente se le atribuye el fusilamiento, de donde está esta placa. Bueno, y ahora por la calle de las ánimas nos vamos a ir directamente pues, a lo que sería el Panteón de eh, las ánimas del Sagrario. Bueno, un panteón que está erigido en el año 77 sobre el antiguo, que era de 1867, obra de Fernando Morilla y de Fernando Segura. La verdad es que eh, entre las curiosidades que tiene este panteón, pues ahí tiene Don Ángel Herrera que fue un poco el que impulsa de nuevo en el año 48, pues con la creación de nuevos estatutos, lo que es las ánimas del sagrario. Y ahí tenemos, entre los nichos, pues tenemos uno muy singular, que es el que alberga el enterramiento de Juan Jauregui Briales. Quizás, por decirle algo de Juan Jauregui, el introductor del movimiento moderno. En Málaga de la Arquitectura. Para que le pongan, para aquellos que no los conozcan, pues es el creador del edificio de Tallefer en la Alameda Principal. O por ejemplo, el creador junto a Cabanes del de edificio de la Equitativa. Fíjense, una especie de primer rascacielos para la ciudad de Málaga. O por ejemplo, ese conjunto típico de la arquitectura autárquica, que serían los tres edificios que conforman lo que es la acera de la Marina, ese edificio central de la Caja de Ahorro, izquierda el edificio que albergó durante tantísimo tiempo el Zaragoza y el de la derecha la antigua Diputación de Málaga. O, por ejemplo, un edificio claramente inspirado en otro madrileño, como puede ser el edificio de la Suez, que es el Málaga Palacio, que hace ya algunos años cumplía medio siglo, o, por ejemplo, el edificio de los sindicatos que hay esquina a la media de Colón Molle Heredia, o como no por dejarle una muestra más el edificio del Hotel Pez Espada, como veis un señor que quizás a algunos no le ponía nombre pero que nada más que con la obra tan ingente mucho más ha dejado hecho evidentemente le he puesto lo más singular pues eh, ha pasado evidentemente a la historia, y muy cerquita pues tenemos otra, otro panteón el panteón de José Agustín eh, Gómez García. Ahí tenemos a los dos: a José, a José Agustín y tenemos a Juan, a los dos hermanos que vienen de Villanueva de Camero, en La Rioja, en 1897. El panteón es de Fernando Guerrero Estrachan y se ubica en eh, lo que sería esta eh, calle, en la calle de Todos los Santos. Decirles en cuanto a estos dos personajes: son señores que vienen desde La Rioja. Eh, crean una especie de compañía dedicada a la, a la venta de tejidos y crean su tienda en lo que es la calle Especería posteriormente el negocio como va bien pues deciden afincarse en la calle Larios y ahí pues crean un edificio que todos ustedes conocerán como es Gómez Raggio ¿eh? un agente importante bueno, ahí tienen Gómez Ragio. ¿eh? y por ejemplo bueno, otra instantánea de Gómez Ragio, que es algo curioso bueno, decirle que José Agustín se casó con Concepción Mercado y uno de sus hijos, José Gómez Mercado, fue teniente alcalde del Ayuntamiento y también presidente del Club Deportivo Málaga. Uno de sus nietos, seguramente eso es más cercano, pues fue Carlos Gómez Raggio, que un señor que fue hermano mayor de la Cofradía del Paso y de la Esperanza, presidente de la Agrupación de Cofradías, presidente de la Cámara de la Propiedad, concejal del Ayuntamiento de Málaga. El marido del de nazareno verde. ¿eh? Bueno, pues eh, fíjense qué curioso y las vueltas que da en la historia. Bueno, ahí tenemos eh, ese panteón que es una base cuadrada, está realizado en arenisca y, bueno, quizás lo que llama más la atención es, son esas pilastras, estas pilastras de aquí, que van subiendo para soportar esa especie de triángulo donde viene el nombre de, del difunto. Eh, lo que es la cúpula, una cúpula con diversos anillos concéntricos y donde van haciendo arcos de medio punto. Con motivos de soga y también de damero o denticulado. O, o de y en el centro, pues tenemos esa representación de mosaicos que nos recuerdan a los mosaicos, por lo menos a mí, a los mosaicos bizantinos en el tímpano de esos arcos y que, bueno, pues son motivos eh, litúrgicos casi todos. Eh, ahí lo, lo están viendo. Aquí vemos lo que sería el motivo de sogueado, que sería este de aquí, y el motivo de damero o denticulado, que es la decoración que tiene. Bueno, como curiosidades, ahí veis las cuatro caras, pues eh, están decoradas eh, con ese tipo de, de ejecución geométrica. Y bueno, eh, para rematar el conjunto, pues la vidriera, esa fantástica vidriera de, del Redentor. Y dentro, pues tenemos a las tumbas de José Agustín Gómez García y Concepción Mercado Aguirre, entre otras. En la parte trasera pues tenemos la de su hermano Juan, ¿eh? también esta vez realizada en piedra y en caliza, y vemos como en la parte de arriba también es una cúpula con anillos concéntricos, vemos que tiene pináculos y hay un ángel mensajero ¿eh? en una mano, pues porta lo que sería una especie de, de rulo y en la otra va señalando con su dedo índice hacia el cielo. En la puerta, el nombre Familia de Juan Gómez García. ¿eh? Vemos lo que es la decoración en esa cornisa con pámpanos, ¿eh? con que serían las hojas de, de las vides. Y también, como no, pues ese remate... con esa fantástica vidriera, que vemos que en la parte de abajo lleva el reloj alado, al que sería el Tempu Fuji, y en la de arriba, querubines, y en los demás, pues angelotes a derecha e izquierda. Y al lado, pues muy cerquita tenemos... También en la calle de Todos los Santos, pues eh, lo que sería el panteón de Simón Castel Vidondo, Un señor que, que vino a Málaga, un señor que tuvo tiendas de coloniales, tuvo eh, torrefactado de café y también, como no, tuvo la famosa harinera San Simón. Bueno, vamos a ponerle un retrato que le hizo su yerno. Su yerno fue nada más y nada menos que José Moreno Carbonero, el gran pintor. Eh, perchelero de nacimiento y que sobre todo especialista en escenas históricas. Vamos a ver algunas de esas escenas históricas después. Y aquí vemos que en la puerta pues, se acompaña lo que es la tumba con un pavetero. y al lado pues eh, una señora que se lleva eh, uno de sus dedos a los labios, eh, como diciendo, cállense y, para no interrumpir el sueño eterno. ¿no? Es algo muy curioso. Fíjense que, que delicada es la figura. Y ahí tenemos la harinera San Simón y como no a su yerno es un autorretrato que, que se hace Moreno Carbonero quizás la imagen que más conozca de él es esa. Eh, de esta guisa también está retratado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y no es que fuera militar sino que son las distintas distinciones que va ganando a lo largo de su etapa profesional como pintor. Vamos a ver alguna de su obra. Vemos eh, Meta Sudante, fíjese qué que maravilla o por ejemplo el Príncipe de Viana y como no pues uno de sus últimos cuadros que se llamó La eh, Liberación de los Cautivos Cristianos, que se encuentra en el almacén del Palacio de la Aduana. Viene a retratar pues lo que sería la antigua puerta de Granada. Al fondo de la puerta, ven cómo se eh, ve lo que sería la Alcazaba. Incluso en esta esquinita de aquí se ve la Torre Blanca eh, ahí eh, de Gibraltar. Y se supone que es el día 19 de agosto, cuando llegan los Reyes Católicos a la ciudad y que liberan, según Munzer, que es un alemán que suba aquí en Málaga en el 1494, el que relata la crónica, dice que fueron liberados 752 cautivos. Vemos a este señor que ven ahí con luengas barbas, eh, sería alemán también, y dice que le preguntó la reina Isabel que cuánto tiempo llevaba cautivo eh, el alcazaba, y le dijo el hombre que 48 años, ya le pareció una barbaridad, y entonces le replicó y le dijo, ¿Qué habría pensado usted si le hubieran dicho el día que lo hicieron cautivo que el que lo tenía que liberar todavía no había nacido? Claro, es que eh, el, el rey Fernando pues, no había nacido todavía cuando liberaron a este hombre que se tiró 48 años cautivo en las mazmorras de la Alcazaba. Bueno, como ven, no es de ser curioso, dos años estuvo investigando en cuanto a indumentaria, en cuanto a armamento, y decirles que es un cuadro ya de, de la última etapa de Moreno Carbonero. Bueno, ahí tenemos, muy cerquita, pues tenemos también en la calle de Todos los Santos, eh, lo que sería el panteón de Federico Grunsteiner. ¿Y quién era Federico Grunsteiner? Y vemos también que está su esposa, eh, María Trinidad Cerero. Bueno, pues eh, él era cónsul de Prusia en Sevilla y, bueno, debido a una serie de declaraciones que hizo, eh, sobre todo en contra de los foros de Hamburgo, pues fue exiliado. Se vino a Málaga, donde enseguida entabló eh, relaciones con la gente pudiente de, de la sociedad burguesa de aquel periodo. Y de hecho, con quien hizo mucha amistad fue con Manuel Agustín Heredia. Eh, Pasados los años, pues ¿quién le iba a decir que sus hijas, eh, Julia y Trinidad, se casarían con sendos hijos de Manuel Agustín Heredia, con Manolo y, y con Tomás? Bueno, se casaron. Eh, bueno, la historia da para mucho, además le prometo porque además hice un, un, un programa para la tele largo, además, sobre la historia de Doña Trinidad Grum. Y les prometo que les hablaré largo y tendido de Trinidad Grum, por eso les voy a dar unas breves pinceladas nada más de Trinidad. Trinidad, bueno, fue una mujer desafortunada, sobre todo porque se queda viuda, fallece uno de sus hijos, ya se me gustó de, de aquello del naufragio del niño. Pero bueno, con todo y con eso fue una señora que la vida le propició que se pudiera dedicar a los más necesitados. De ahí que recibiera numerosas distinciones, entre ellas una de la reina Isabel II, que rechazaría, la banda de Dama de María Luisa y sobre todo el reconocimiento público el día de su fallecimiento. Bueno, fue, dicen las crónicas, que fue uno de los eh, eh, entierros más multitudinarios que se han vivido en la ciudad, junto con el de José Galvez Ginachero. Y hablaremos, como le digo, largo y tendido, y así tengo la oportunidad de avanzar también en lo que es la historia de otros personajes del cementerio de San Miguel de Málaga. Bueno, vamos a ver un poco la foto de los padres de Doña Tenida Grun. Ahí tenemos a Don Federico grun steine y a, y a su madre. ¿eh? Ahí es una foto de, de aquel periodo y es un templete neogótico. ¿eh? Lo que llama la atención pues, serían los pináculos, estos pináculos que, que tiene, la, la crestería, esa crestería. O por ejemplo, algo que nos remite, por ejemplo, a otros edificios muy conocidos de la ciudad, como puede ser la propia iglesia de San Pablo o por ejemplo también la iglesia del Sagrado Corazón. Ya en la otra calle, pues eh, tenemos un panteón de Jerónimo Cuervo González. Es el monumento eh, dedicado a lo que es la familia de José Álvarez Fonseca. Bueno, gente también importante dentro de, del mundo de, del tejido. que tuvo su almacén en la calle Nueva. edificio que existe todavía de hoy, dedicado a, otra, a otras historias, y que se ubica en la calle de la Magdalena. Ahí tienen pues la publicidad de aquellos envases de, de entonces. Y al lado tenemos pues lo que sería el Panteón de Adolfo Príes. Adolfo Príes contrajo matrimonio con Francisca Echol. Y su hijo pues fue Adolfo Pries Scholl von Hammendons. Ahí lo tienen ustedes. Y este señor pues sería el que le tocó lidiar con un acontecimiento muy importante y muy complicado allá por diciembre del año 1900. Y el, esa eh, que le tocó lidiar fue la catástrofe del naufragio de la fragata alemana Heisenau. Bueno, esa es la crónica del, del periódico, quizás por resumirle algo, ahí tiene el, el barco, era gemelo con otro, con el Stein, que eran de la clase Wismar, lo más adelantado y quizás la flor y nata de la armada eh, alemana, eh, aunque parezca que es un barco de vela, que es de madera, era un barco metálico, eh, tenía incluso máquinas de vapor, que bueno, no atendieron las eh, órdenes que se le daban desde el puerto diciendo que se acercaba un temporal de Levante, hicieran el favor de regularse a puerto, dijeron que no, y entonces el viento de Levante rompió las amarras donde estaban las anclas, lo dejó a la deriva, aunque arrancaron las máquinas, eh, dio contra el dique de Levante, abriéndole varias vías de agua, se apagaron las máquinas al entrarle el agua y empezó la, la odisea. Incluso el propio capitán Carl Christman, pues en uno de esos envites del mar, pues cayó al agua y después de dos horas intentando zafarse de las olas, pues pereció por el cansancio totalmente extenuado, ahogado. Bueno, un, un tema complicado donde la población estuvo a la altura, donde se lanzaron con botes, con amarras, como hicieron, todo lo que hizo falta para poder salvar al mayor número de náufragos posible. Ahí tiene la tripulación tranquilamente, eh, días previos, sin saber que los que se le avecinaba en eh, los próximos días. Bueno, ahí tienen, bueno, parte del rescate, cómo se hacían donde podían, a, a los cabos, o por ejemplo, tal y como quedó el barco, y fíjense eh, concretamente cerca del dique de Levante, o por ejemplo, allí una foto tremenda, o por ejemplo esta otra, donde se ve totalmente varado en la playa. Bueno, eh, ahí ven que 38 de los eh, guardia marinas, porque venían 466, fueron llevados al Hospital Noble, 140 al cuartel de Levante, que estaría más o menos ubicado donde está nuestro ayuntamiento, el edificio de, de Correo y de Banco España, 82 al ayuntamiento y 100 a casas de particulares. Ese fue un, uno de los principales motivos de que uno de estos guardia marinas, eh, Otto Lemberg, que pues fuera a parar a la calle Cristo de la Epidemia número 30, más o menos donde estuvo durante algún tiempo el Colegio de Las Mercedes. Ahí estuvo en casa de la familia Ruiz, donde después de varios meses, pues se enamoró de la hija de, de Conchita, de la hija de los Ruiz, y donde tuvo un hijo que fue el famoso compositor Emilio Lembert Ruiz. Un compositor que, aparte de calle en Málaga, yo sé que no es muy conocido en la ciudad, lo digo por experiencia propia, porque ya ha habido algún que otro eh, en explicación de la gente que no lo conocía. Y que, bueno, un señor que eh, hizo realidad la gran afición de su padre. Su padre, eh, no sabemos cómo, pero conforme los guardia marinas se fueron poniendo bien, fueron repatriados hasta Alemania. Eh, él no sabemos cómo lo hizo, pero se quedó para siempre en Málaga y montó una tienda eh, de comestibles en lo que sería el Aza Baja de la Alcazaba, cuando era barrio de la gente humilde de la ciudad, imagínense. En la trastienda, pues contrataba a los mejores profesores que había de violín entonces en Málaga y pues eh, le daban clase a su hijo. Él era un apasionado de brands y él no había podido hacer de esa pasión que tenía pues su profesión y entonces quería verlo hecho realidad en su hijo. Bueno, se separaría de, de Conchita Ruiz, eh, él criaría a su hijo y el niño se hizo un gran violinista. Lo que pasa es que en aquella Málaga de entonces pues no había oportunidades para, para esa criatura. Se marchó a Madrid donde empezó a trabajar en la Sinfónica y bueno, le pilló en el bando equivocado cuando estalló la, la guerra civil y al final pues eh, lo echaron del empleo y tuvo que ganarse la vida pues haciendo pues música bandas sonoras para películas incluso para el nodo y sobre todo para revistas y para variedades ahí tuvo la oportunidad de conocer a este personaje que todos ustedes conocen perfectamente que fue Tony Leblanc un verdadero genio él eh, era autor de muchísimas de las obras que representaba por ejemplo le decía Emilio Emilio se me acaba de ocurrir una melodía, ponta ahí, le tarareaba la melodía, el otro escribía la partitura, hacía los arreglos y eh, la utilizaban para su eh, obra. Bueno, se hicieron muy populares los dos y hay un paso doble que se hizo muy, muy, muy conocido, que es la letra es eh, de Tony Leblanc y la música de Emilio Lember. Bueno, fíjense, la populariza, la populariza Lolita Sevilla y aparecen las crónicas, por ejemplo, del Teatro del de Madrid y donde se anunciaba eh, pues lo que era esta obra de teatro y bueno, voy a terminar aquí la charla de hoy y les prometo que la próxima semana seguiremos con la segunda parte de la historia del cementerio eh, de San Miguel y vamos a hacerlo con, con esa banda sonora con esa banda sonora que se llamó eh, Cántame un Pasodoble Español, a ver si le suena Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si Anita Delgado, y bueno, decía las crónicas. Estábamos hartos de leer hasta la saciedad que el secretario de Anita Delgado, pues Ginés, eh, dejó dicho que cuando falleciera, pues lo enterraran más o menos a tres metros de distancia de, de la Marajani para estar siempre eh, vigilándola y ocupándose de ella. Bueno, pues claro, evidentemente, por hacer bueno aquello, pues buscábamos la, la lápida de Ginés, y la sorpresa fue que nos tropezamos. El que está ubicado a tres metros pues es la eh, lápida de nuestro querido Emilio Lember Ruiz. Eh, les cuento, eh, bueno, es un hombre que muy pronto empezó a, a sentir lo que es esa tem ese temblor en sus manos provocado por el Parkinson. ¿Se imagina un violinista con Parkinson? Bueno, pues no pudo resistirlo, no pudo resistirlo y al final se suicidaría lanzándose al viaducto en la Roza. Bueno, quizás algo también genético tenía, porque su padre se había suicidado en la Alameda principal de Málaga dándose un tiro en la SIM. Como ven, eso mmm, genética de suicida, pues quizás también lo llevaba Emilio Lembert. Y la verdad que fue una sorpresa encontrar esa lápida, eh, dicho sea de paso, en eh, muy mal estado de conservación, como están viendo ahí. Y que es uno de los grandes de nuestra querida mala. Bueno, espero que hayan disfrutado. Espero que bueno, este rato se la haya hecho más a menos y que sigan cuidándose. Ya llevamos, si no me falta la cuenta, 38 días. Y bueno, parece que dentro de poco, si Dios quiere, pues a ver si vemos ya la salida de esto, aunque sea de manera paulatina. Aunque nosotros vamos a seguir llevándoles a ustedes la cultura y la historia de mala. Recuerden, ya les anunciaremos la próxima semana, seguramente será el más pues esta segunda parte del cementerio de San Miguel no se la pierdan porque te para mucha sorpresa hasta entonces muy buenas tardes